En mis 10 años trabajando cerca de la mujer y de la belleza, he descubierto que no solo la belleza ha evolucionado, sino que también existen muchos lenguajes de cómo se expresa y se percibe. La belleza en la moda a veces puede parecer frívola. Se dice que unos ojos grandes y unos labios carnosos reflejan belleza, pero ¿qué pasa si esos ojos no tienen claridad y esa boca no sabe expresar? A veces nos disfrazamos, pero ¿nos vestimos para exponer en realidad quiénes somos o nos vestimos para ocultarnos? ¿Nos vestimos para sentirnos más bellos o nos vestimos para exaltar nuestra autenticidad? Well, let's say I never thought I was beautiful, but now that I look back, I was beautiful. So I look at the pictures, I was beautiful, but I think it's sort of like a very narcissist. You never took it so serious. I don't care about beauty. Not at all. I mean, you know, I think that's part of beauty is to be sharp and intelligent and up to date. So you can look like this, you can look like this, you have to love yourself. And there's beauty in everything, in everybody. Hemos aceptado un sistema de pensamiento para admitir que es bello y que no lo es. Nos han hecho creer que la belleza se va terminando con el paso del tiempo, cuando en realidad nuestra belleza la vamos descubriendo día con día. ¿Qué pasaría si ese sistema desapareciera? Si no hubiera nadie que opinara y estableciera las reglas de la belleza con las que vivimos. Entonces, ¿realmente seríamos nosotros mismos? ¿Nos expondríamos tal cual somos? Hemos olvidado entonces el verdadero lenguaje de la belleza. O simplemente nos parece un lenguaje muy sencillo y lo hemos complicado tanto. ¿Será que hemos confundido la belleza con la vanidad? En 10 años he conocido todo tipo de lenguajes y expresiones de belleza. Me descubro como intérprete de deseo artístico, de lo que nos ponemos y con lo que nos mostramos al mundo. Así me doy cuenta que la belleza no solo está en ese mundo imaginario de inspiración, color, texturas, formas y expresión, sino en esa transformación que todos hacemos cuando te vistes y te sientes en tu propia piel. Cuando te desnudas y sabes que esa pieza forma parte de un momento único en tu vida.